información, volvemos en vivo a Las Piedras a tomar contacto con... Momento de hacer una pausa, luego de ello se viene el deporte aquí a Telemundo Mediodía, no se vayan. Muy bien, hasta aquí llega Telemundo, se viene Esta Boca es Mía, ¿cómo estás, Vic? Momento de la apuesta, punto. Hasta aquí llega Telemundo, se viene Esta Boca es Mía, ¿cómo estás, Vic? Buenas tardes, bienvenida. Bye. Nos vamos en vivo hacia Canelones, allí está trabajando nuestra compañera. Bien, y vean ustedes, en mayo casi 350 docentes y funcionarios de primaria contrajeron. Hora de la salida escolar, allí está Jime Barbé por el departamento de Canelones. Jime, contanos la emoción. Continúa Telemundo Mediodía con más información. Muy bien, es momento de hacer una pausa, luego de ella se viene el deporte aquí a Telemundo Mediodía. Varios países europeos reabren a partir del día de hoy sus fronteras. ¡Ay! ¡Se cayó! No empiecen todos a tirarse piedras. No. Es para enfrentar los fríos y que ninguna persona duerma en la calle. Además, hoy en Telemundo. Vamos en vivo a la zona de Suárez y Reyes. Allí está nuestro compañero Daniel de León. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucía? Un saludo para ti. Prácticamente un hecho que... ¿Qué pasó? ¿No le dio brocal para pasar? Chicos, soy una estrella, chicos. Bien, bien. Fuerte el aplauso para Tiago. Sí. Pobrecito, lo hiciste huir. Sí. Hoy está cumpliendo un besito para la hermana de Tiago que está... ¿Pero quién no ha hecho rayos en su casa? Claro, estamos haciendo... Empezó la campaña. ¿Qué cámara? ¿Qué cámara nos da, Pablito? Cámara 2. ¿Acá? Maravilloso. Sí. Después te amo. Cumplió 35. Basta, cumplió 35. Está... Ay, me hiperventilé. Que llevabas la tarima en la cajuela del Yo decía lo mismo. Ahí está. No importa. ¿Buena onda o hay así como mucha pica? Divino. Divino. ¿24 no es? Me acordé tanto de vos, Cata. Claro. Ay, claro, Lu tuvo que venir a trabajar. La cara de viernes. Sí, viene. Es que no se... No. Continuamos con más desayunos informales y vamos a repasar. Las últimas horas miles de personas ingresaron a Uruguay. No es nada. Es un, ir a buscar el bronceador al cuarto y volver. Sí, no la tiro. Ah, no, pero... hay más proyectos. Creo que debería estar, ¿eh? Debería. Enfrentar alguna barrera... El Spotify con la nueva era y aparte que estás todo el día. Sin anestesia, la tira, bueno. Para ella se sienta, pero no la vi, o sea. Te miró como. La gente viéndome así, como una especie de carrusel. Sí, es por ahí. Por eso es lo que estoy diciendo. Necesito. Hasta mañana, amigos. Que estamos acostumbrados. Contanos, Lu, contanos cómo está. No la vas a hablar. Delicioso. Ojo, no te vayas a atragantar. No precisaban allanar para encontrar los audios. Recorrer todo ese camino que no debe haber sido fácil. No, no es como que hay que... Tenemos hasta el poder igual, después de votar. Sí, muchas veces después de Rodén y Penélope. Ahí está en su casa. Arrancamos y le una cosa de Cristian Castro. Sí. Ana, es tremendo. Si hablamos de azul, Dalma Maradona. Pero además... No, necesariamente, pero sí. Cerrado. Sí, sí. No, déjame correr cosas. No, deja todo quieto. Lo dejamos... Es que no suelo estar de mal humor. Por ejemplo, no dormir mucho, por ejemplo. Y deja la toalla arriba de la cama. Hoy está de mal humor. Porque bancarnos todo tu mal humor, pero... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que nos manda a hacer esto para...? El mundo, viste, se termina, ¿no? Ay, pero en serio. Despegada. Por Dios. Despegada. Claro que no está comprometido a nivel judicial. Chazo, pará. De la publicidad en segundos, dale. Impresionante. Qué tremendo. El anterior. Ah, sí, raro, final, distinto. Raro. Diferente. Nos vamos hacia Artigas y tomamos contacto nuevamente con nuestro compañero Sebastián Olivera. Adelante. La banca estatal está realizando paro con concentración. Nos vamos con nuestro compañero Nacho Romero, que tiene más...
cita de porque es un estado de ánimo. Mirá, Roberto Lanti. ¡Melancolía! Ah, no, me voy. No, Monte, vuela. Bravo. ¿Pero qué? De mozos que deben estar mirando y mozas. Que se van a laburar ahí. Oppenheimer. Bueno, estamos marcando la tendencia. Son tantos los requerimientos en tantos lugares. Televisión llevada al cine para vos. ¿Sos principiante? Más que principiante. No, nosotros te queríamos modernizar, chicas. Te vamos a modernizar. Bueno. Vamos a hablar de redes sociales. Cosas lindas para levantar el año. Bueno, más o menos. Hoy esta gran actriz, Emma Thompson, realizó... Se quedan quietitas, congeladas. Pausa. Y ya venimos. Es una vida que, claro. Y la venganza. Me encanta cómo está. Muchas gracias. Arranco por el pelo. Voy a agradecerle a Tiago que viene todas las mañanas. Esa es una diablita. Una diabla. Entre el cielo. Glamour. Glamour. Cuando... La noticia pasando. Como es dijo el bicho y bajas. ¿Qué van pasando? Uno. Sí, forma de viajar, seguro, día de la vida. Pero bueno, sí, pero yo tuve a perdonar entonces. Sí. Hay un adelanto de la colección otoño-invierno. Este short no puede más. Y lo que digo siempre, te lo puedes poner, por ejemplo, como para ir a la playa. Realmente, ay, un placer. Mañana vengo estar... y sola con ensalada. Ensalada mixta. Mi barrio es... Oh, ¡qué golpe! A Kobe Bryant, su mujer, tuvo unas palabras muy emotivas. Estoy indignada. Retiro todo lo que dije de Ricky Martin a partir de este momento. Ricky Martin, gracias. Me parece muy acertadamente. Estoy hablando de Taylor Swift. Cambiar la alimentación, hacer deporte, ¿cómo es en general? Acá no, la punta no, del pie. No. Acá sí. Medidas de prevención ante el inminente aumento de los casos. En el mundo, por coronavirus. Exactamente. Se convirtió ayer domingo en el segundo país más afectado por el coronavirus que... Yo no te creo nada, si querés que te diga. Supuestamente él nos atacó, nos arrobó a vos y a Trinkele, no nos acordaba cuál era. No me pareció tan grave. Ah, pero le estamos sacando el jugo a esto, después seguí un poquito, déjenos ser. Pero Maluma, ¿estás cuarentiendo con la novia? Ah, lo vemos, y llegan al 095-95-1212, vos podés... Bueno, Cata, ¿qué más hay para hacer? ¿Cocinar la reina? Coco también, ya, ahora lo veo a positividades que obviamente están totalmente... El Día del Trabajador Rural, instaurado por ley desde el año 2013 como feriado no laborable para todo este sector. El bailecito. Hola, buen día. Hola, Monte. Buena, Monte. Esto está como para cruzar tipo video. 6 millones. Bien. Qué bien. No tenemos trabajo ahí. Si no tenemos trabajo. Yo digo... No, por favor. Yo, páginas del clima de varios lugares... Justo vi que estaba... O sea, ya venir es ganar. No, si competir. Repetime. El hogar de ancianos. Por ahí no sale igual. Ahí. Eso como vos quieras. ¡Se descalifica! ¡Ya te costó un papá a mi abuela! ¡Ya estoy pasando! Tremendo. Todo se puede ser, cahuete. Tengo que ir para otro lado. Pará. Ahí está. ¡Ahí! ¡Uruguay nomás! ¡Bravo! Sí, no querían que viniéramos a hacer el programa, ¿eh? Está, no se puede creer cómo se vino vestida hoy. Yo creo que hoy... Me puse lo primero que encontré. Sí, yo creo que hoy
Susana. Susana Jiménez está así. Sí, Susana, yo creo que hoy nosotros nos tendríamos que sentar a las puntas y ella acá en el medio. Sí. Pero tenemos que cambiar de sillón, ¿eh? Otro tipo de sillón tendría que haber. Yo lo estoy encima, ¿eh? Mirá qué lindo que está. ¡Opa! ¡Buen día! ¡Hola, hola! ¡Mirá! No, pero entró. Pasa, comer y dije, queremos, ¿qué vamos a ver qué pasa? Habíamos anunciado. Vamos a ver la foto. Vamos a ver el posteo. Ahí se ve. ¡Ah! Y la patita cruzada, me faltó la gamba cruzada. No, pero mira. Claro. Pero mira, me estoy viendo. Le metió onda, poco más. Pero igual está bien. La frase de la espalda. Aquí la espalda, ahí está. Ahí nos peleamos. ¡Qué linda! ¿Linda? Del amor. ¿Y vos querías que... piso donde va a guardar los resultados, Beatriz Argimón. Sí, está también el jefe de campaña, Andrés Abt, que estuvo... Muy bien, nos vamos justamente a Vistalina, donde estuvo el presidente de la República. Exactamente, una entrega de viviendas. Daniel de León, buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, y de allí nos trasladamos a la zona de Pando, allí está nuestro compañero Diego Castro. Este conjuntito que me eligió Anita Domínguez para el día de hoy, muy pero muy lindo, lo pueden encontrar en todos los locales. Pero bueno, lo intento porque me... Claro. No es de poder. Sí. Siendo que Martínez es socialista, ¿te das cuenta? Pero Martínez no iba a ser candidato. Los socialistas, Lu, como son unidos. Qué lindo dibujo. Con los espectáculos. Bien. Bueno. Y arrancamos con una noticia que tiene que ver con... Alicia la cigüeña, que está grande a la familia, es una, siempre es una preciosa obvio noticia. Para Alicia, Coco, subí, poné algo. Bueno, por lo menos sí. Ahora sí, ahora sí. Arrancamos. Se viene Gilda. Está, pero para el arranque... Bueno, viste, hola, recibí así. Más allá que este tema ya lo pasamos de acá. Una de las parejas más queridas. ¿Más queridas? Claro, como de venta de laderas. Ahí está, son unos guarangos. Hoy es martes, hoy juega... Uruguay, loco. ¿Eso? Yo creo que marchamos 2-1. ¿Estás muy bien? Estoy muy bien. 2-0 cajaste otra vez, que perdíamos, ¿eh? Ah, bueno, 2-0. No. Porque para mí Cavani me metió un gol. La cariña. Verde. No sé, Marcelo. Nos vamos al móvil. Muchas gracias, Cuca. Le tengo que agradecer a Tiago. ¡El peino! Exactamente como todas las mañanas y nos peinó. Gracias, factura. Y que lo mío no es ir de flor en flor, que de su... Sí, Marcelo. Yo no sé. ¿Quién más los escuchó? Estaba ahí. Vale. Llegó el momento esperado por toda la familia. Noticias que van pasando. Ay, qué rock and roll, Monte. Hey, what? 'Dámelo todo que ya no hay mañana. Ven y bailemos juntos en la cara. Mati Quinta con nosotros, poquito a poco. Un poco, tengo más redes para compartir con ustedes, porque obviamente ayer pudimos hacer algunas pocas. Martín, lo que pidan, ¿eh? Todo. También, este... El esposo reaccionó, se fue tu amiga fiel. ¡De sorpresa! El fin de semana se estrena. Noticias.
Por ahí capaz que los de Acuario agrandan. Es selectivo con quien uno pasa. Claro. De última, no, no me mira. Bueno, no puedo ir. Monte. Yo pasé con el auto por donde estaba Luis, todo en perfecto estado. Todo en perfecto del COVID. Va. Yo tengo miedo de... ¡Ay, vamos a ir todos tres! Yo no lo puedo. Lucerito. Ay, va a ser una... Hoy es viernes. Hoy es viernes. Vos quedate acá. Yo... Te vas vos. Sí. Sí. ¿Cómo vino nuestra compañera? Porque... No puedo, no voy más fuerte que yo. Tú no, le digo, tú no. ¿Qué decir ya? Basta. Este es agradable. Después tengo la... Porque en cualquier momento se viene algo con él. Claro. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Usted tiene deberes conyugales? Yo te voy a decir algo, yo soy mucho más que eso. ¿Ah, sí? Son todo tipo de música. No saben qué era eso, pero... Y pico, claro, porque... Y tiene pico. Sí, tenemos que agradecer a Tiago. ¡Vino! Capaz que algún día vengo y me decís, ya sé quién sos, Coco. Y yo muero de la felicidad. Pero... ¿Qué? ¡Vino! Gracias, Tiago. ¿Qué decís vos? No le gusta nada. No. Hay de todo. De todo, de todo tengo como emótica. Sí, vamos a arrancar con una triste noticia porque a los 77 años. Bueno, 21 grados, ¿eh? Actualmente linda jornada, video. Realmente. Vamos a buscar. Dignate. Pero no te pone un me gusta ni por qué. Sí, hay que recordar que los trasandinos votarán en breve el cambio o no de la constitución heredada de Augusto Pinochet. Bueno, el presidente hoy habló de muchos temas. Dijo también que personalmente quiere. ¡Acá no me mueven! ¡De a poquito! Última noticia ahí saliendo fresca. Tiene una, tiene las últimas, tiene la. Te extrañamos, decí la verdad, te pregunté hoy todavía. No, para, yo te dije, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Me preguntaste la camisa para adentro, sí, porque era muy larga. Poné la moto, blanquear. Que marca las enfermeras. Bueno, no te la que pasaron. Que me da una rosa, que la haga sentir como pa. Pensiones para contar. Dios mío. Bueno, contarles que llegaron los avances de la colección de Alolita. Ya puedes encontrar los avances de la nueva colección. Mención también de tengo que contar las novedades de Vida Estética. ¿Te gustaría ser una profesional? Me encantó. Tiene novedades. ¿Cómo estás, Daniel? Buen mediodía. Puesta a punto. Y hasta aquí llegan las noticias. Se viene Esta Boca Es Mía. Bueno, por acá. Muy bien, buenas noches a los cuatro. ¿Cómo andan? Yo aproveché. ¿Qué? La pasarela que aproveché. Acá la compañera tiene hinchada. Tiene. O sea, a nosotras tiene una experiencia. No nos grita. Qué rico. Traigan sol. Con sol mío sacar el asunto. Sí, es que digas, arrancás medio, viste, me hago un mate. No, tranquilo. No, ducha y a la radio. Claro. Y yo soy es ¿no? De no... durante tres años, yo quería actuar. Cuando no le digo, aguantarlo tanto. Fueron respondidas. Volvemos en vivo a Canelones a tomar contacto con nuestro compañero Martín Abreu, que está... Tenemos más información policial para compartir con ustedes. Nos vamos en vivo hacia Soriano, tomamos contacto con nuestro compañero. Seguimos con más información, día clave en el Parlamento. Volvemos en vivo a Nueva York a tomar contacto de primera mano con Alejandro Figueredo, pero no puedo con mi condición. No. En baile, obvio. A ver. Para. Relleno. Así se ataca una cocina. Se los prometí. Se los prometí, los deuda. Entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu voz. Señores, no lo puedo creer. Hola. Volvemos a tomar contacto con Daniel de León para hablar de él justamente de este tema, esta posibilidad que está... Muy bien, y vamos a volver a la Torre Ejecutiva a tomar contacto con... Bien, está haciendo uso de la palabra el presidente de ANCAP, lo escuchamos en vivo.
Nos vamos a la zona de La Teja en vivo porque se lanza una aplicación para arreglar las veredas. Con todos los detalles, nuestra compañera Jime Barbe. ¿Cómo estás, Jime? De información, porque una de las noticias de la semana, lo comentábamos hoy al comienzo, fue es doctor en Derecho en Ciencias Sociales, fue juez de paz y juez de letrado tanto en el interior como en Montevideo, en distintos departamentos. Fue nombrado fiscal de corte en el año 2012, participó además en innumerables... ¿Quién? Tírelo, tírelo, está arriesgando. ¿Quién? ¿Quién? No me acuerdo el nombre de pila. ¿Con seguridad? Mateico. Mateico. En zona roja, justamente por el nivel de ocupación que existe en los ETI. Recibieron la primera dosis el pasado 1 de marzo. Para hablar de la situación de la pandemia en nuestro país, es un gusto recibir aquí en Telemundo. Ocuparla. Porque cuando le quitas el tubo, estábamos, no digamos contentos, pero... La rumbita. La actividad de la vacuna de Sinovac no modifican los datos que analizó Uruguay. De vacunas, Alejandro Chavalgoiti dijo a Telemundo que la baja es... Muy bien, vamos a seguir con otros temas. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la donación de nuevos cupos para vacunar con Sinovac. Esto quiere decir que las personas que todavía no recibieron la primera dosis, la vida es la vida con momentos felices, ¿no? Sin ver a sus familias, hay situaciones que son como complejas. Sí, es... Una cerveza voy a tomar, una cerveza para brindar. Como mi carrera periodística lo vamos a hacer. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Porque sos el... Y llegó a su fin. Todos saben la...